Comandante, nombre y cargo para registro del audio. Comandante José Miguel Villalobos Aravena. Comandante, cuéntenos un poco qué fue lo que ocurrió en este lugar y qué es la bomba que se encontró. Bombero, alrededor de las 9 de la mañana, fue despachado a un rescate pesado que se denomina por el choque de dos camiones. A la llegada nos encontramos con uno de ellos que se encontraba incendiando. Producto de ello tuvimos que despachar más unidades al lugar, dos bombas más nuestro camión aljibe, por las distancias, ya que acá no tenemos grifo cerca. En este caso, comandante, ¿hay personas fallecidas, lesionados? Solamente lesionado el conductor del camión, resultó con lesiones leves. Está con carabinero ahora, donde está siendo evaluado también por parte de él. ¿Ustedes lograron sacarlo o él salió por su cuenta? No, él salió por su cuenta. Al momento de llegar no se encontraba nadie arriba del camión. Solamente nos preocupamos ya de al no ver paciente, de apagar el camión que estaba encendido. En este caso, comandante, ¿por qué se produce el incendio? ¿Por la carga del camión o empieza un incendio producto de la colisión? La forma por la cual se comienza la ignición del fuego, la verdad que no la mantenemos al momento. La CIA va a ser la que va a investigar los hechos.